El vicefiscal de Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, Silvestre Álvarez Ramón, dio a conocer que desconocen la información emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre la presunta desaparición forzada de un joven en 2016 por elementos ministeriales. Sin embargo, puntualizó que necesita mayor precisión de parte del Ombudsman tabasqueño sobre a qué caso se refiere y esperan las recomendaciones, pues la Fiscalía General del Estado posee varios casos. Bueno, desconozco los detalles de la información que haya dado el titular de la Comisión de Derechos Humanos y en consecuencia yo creo que no estaría en condiciones como para poder revertir o poder replicar algo de lo que haya manifestado. Bueno, es que desconozco los detalles, no sé a qué caso se refiere en este caso el titular de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, se investiga la Fiscalía, investiga diversos casos, pero no sé si hay, el presidente haya podido dar algún elemento que nos permita poder precisar a qué caso de manera concreta podría referirse. La Fiscalía tiene a cargo diversas investigaciones, nosotros vamos a esperar si hay recomendaciones en ese sentido, poder establecer del análisis que haga, si son aceptadas o no las recomendaciones. La institución tiene en todo momento la posibilidad de hacer un análisis profundo, amplio, de todo tipo de recomendación que haga la Comisión, en este caso Estatal de Derechos Humanos, y tiene dos vías de proceder, aceptarlas o no aceptarlas. Pero en este caso no estoy en condiciones, insisto, salvo el caso que tuviera yo algún elemento, pero no sé a qué caso de manera específica se refiere. Álvarez Ramón agregó que se tiene toda la disposición de atender lo señalado y verificar que no se vulneren los derechos humanos. Por ello, estarán a la espera. Antonio Guillén, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.